Bien, amigos, regresamos. Estamos aquí en Rubén. Está con nosotros Rafael Despiau de BIG Mortgage. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Bueno, aprobados los incentivos hipotecarios. Vamos a empezar por lo siguiente. Sí. Si uno piensa que aquí se desarrolló esa ley para atender un problema de un inventario de casas que están listas para la entrega, sí, y que está detenido hace algún tiempo, ese inventario, o sea, las personas que más se van a beneficiar son casas que rondan entre los que despiado. El mercado que se está moviendo ahora mismo es, estamos hablando de unos 250 mil dólares, es el promedio, entre 200 y 250 mil dólares es el promedio de propiedades que se está corriendo. Pero este mercado, la ley no tiene pues un límite, no tiene un tope en relación a precios de venta, solamente sí en las áreas, en el área comercial, que el tope es 3 millones de dólares. Pero la realidad por unidad, que la realidad, pues esto está beneficiando a todo el mundo. Estás hablando un mercado de propiedades existentes y proyectos nuevos que están paralizados, y ciertamente ese es el propósito, mover esas propiedades, mejorar la economía y hacer el sueño realidad de mucha gente que nunca ha podido comprar un hogar. Tengo vista una unidad en proyecto. La casa está en 250, 275, 300 mil dólares. ¿Qué debo empezar a hacer para aprovecharme de estos incentivos? Sí. Lo importante que sepas, Rubén, es que al momento de beneficiarse con estos nuevos incentivos, es que si estás comprando una propiedad nueva, un proyecto nuevo, no vas a pagar sellos ni comprobantes, ni por la escritura de hipoteca, ni la escritura de compraventa, ni la escritura de liberación o de cancelación. O sea, que estamos hablando que ya ahí tienes unos cuantos miles de dólares en ahorro, que lo puedes utilizar entonces como pronto, o simple y sencillamente para guardarlos y utilizarlos al momento de comprar un proyecto nuevo, que sabes que tienes que hacerle, ponerle de lámparas, verjas, cortinas, tienes que hacer muchos arreglos, y ese dinero lo puedes utilizar para ese propósito. En adición, no vas a pagar contribuciones, no vas a pagarle al CRIM por un periodo de 5 años, y tampoco vas a pagar la contribución especial de la Ley 7. Por lo tanto, tu pago va a ser uno mucho más bajo, y entonces ese parámetro de cualificación va a ser mucho más amplio y puedes probablemente conseguir una propiedad de más valor con un costo, un precio, un pago mensual mucho más bajo. La última vez que hablamos, yo te pregunté y tú me contestaste, o sea, aquí las constantes de comprar una casa, de lo que principalmente quieres saber es cuánto mensual y cuánto tengo que aportar en el cierre. Sí. Este es otro. Con esta nueva ley también podemos financiar hasta un 100% del precio de venta. Estamos hablando de un 105, donde un 105 del precio de venta, un 105%, el loan to value, el margen prestatario, pero esto va a incluir ya también el seguro hipotecario. También puedes beneficiarte del bono de vivienda, que también tiene pues para cubrir unos gastos de cierre hasta un 5%, hasta 10 mil dólares, que podemos cubrir entonces los gastos de cierre en esa transacción. Sobre estamos hablando que definitivamente puedes adquirir una propiedad con una aportación bien mínima. Obviamente, pues lo que tú quieras pagar pues también va a verse envuelto, porque puedes también utilizar una transacción FHA, que el interés lo puedes conseguir hasta un 4.5%, que es un interés sumamente bajo, y puedes también beneficiarte entonces el no pagar los sellos, los comprobantes. Si la propiedad es existente, solamente vas a pagar la mitad. Y pues ciertamente vas a tener muchos beneficios en una transacción FHA, donde los gastos de cierre los puedes también cubrir con el bono de vivienda. Y si bien es cierto que durante el mes de agosto pues la industria un poco se paralizó, sí, a la espera de que se aprobara esta ley, ¿qué notas en la gente? Pues el movimiento ha sido 360 grados. Sí. Muchas personas habían aguantado sus transacciones inteligentemente, ¿no? Pues para beneficiarse de este beneficio, de este ahorro, este incentivo. Pero ya está corriendo otra vez. Vemos en prensa todos los proyectos nuevamente anunciándose. Así que yo creo que es un momento perfecto de utilizar no tan solo los incentivos, de utilizar los intereses bien bajos que están en el mercado. Y con tan solo una llamada y hacer una cualificación, Rubén, pues usted puede aclarar todas las dudas que usted tenga y también ver ¿Qué tipo de beneficio se alinea a sus necesidades? Esto no solamente es para casas nuevas. No, propiedades nuevas, propiedades existentes, préstamos comerciales, está abarcando a todo el mundo, beneficia tanto a compradores como a vendedores. Usted como vendedor tampoco va a pagar los sellos y los comprobantes de la escritura de cancelación que le corresponden a usted al momento de usted pues vender una propiedad, tampoco pues los tendría que pagar. Y el comprador, si la propiedad es existente, solamente pagaría la mitad. ¿Cuánto más o menos, un ejemplo, pues para que tengas una idea? Una propiedad, un préstamo FHA de 150 mil dólares, estamos hablando que entre sellos y comprobantes debe haber aproximadamente como unos 1.500 dólares. Que ese dinero entonces lo puedes utilizar tanto para pronto o para las otras alternativas que estuve mencionando. O sea, pero ese beneficio no solamente es al comprar casas nuevas, también no, al vender tu propiedad. Al vender una propiedad existente y al comprar una propiedad existente, que también tiene esos beneficios. Vas a verlo en pago mensual,
vas a verlo en tu aportación, y es un ejercicio bien interesante, donde hay mucho dinero pues que se va a estar ahorrando usted como comprador, que lo puede utilizar pues para mover más, mejorar su posición económica o dar más pronto. Así que este mes de septiembre ustedes van a estar cerrando proyectos con esta, con estos nuevos incentivos. Así mismo será. ¿A dónde quiere llamar? Como siempre, al centro informativo de VIG Mortgage, al 200-8585. Con mucho gusto le vamos a informar sobre las diferentes alternativas que hay para usted para comprar una propiedad, para refinanciar, y de qué forma se puede beneficiar de los intereses bajos que están en el mercado hoy día. 200-8585. Muchas gracias, Rafael. A ti, Rubén. Como de costumbre. Bien.